A todos y a todas, y bienvenidos a esta actividad en esta 62 edición del Concurso Internacional de Piano Premio Jaén, que organiza la Diputación Provincial. Bueno, un elemento muy importante dentro de este concurso. Este año la obra ha sido compuesta por Sebastián Mariné. Para mí es un honor presentar a uno de los compositores más destacados de este país y también un orgullo darle la bienvenida a Jaén, a quien he tenido el privilegio de tener como profesor en el Conservatorio Superior de Música de Madrid y bueno, del que tanto he podido aprender. Lo primero que querría manifestar es mi agradecimiento a la Diputación de Jaén, a presidente y jurados de este concurso por haber aceptado mi obra para ser la obra de encargo. Cuando era obra obligada, pues era también algo muy de agradecer que le encargaran. Pero siendo, como es desde 2019, obra no obligada, sino que la prepara el que quiere, entonces se siente uno más halagado al pensar que es una obra que consideran que puede resultar atractiva para los concursantes, porque si no es atractiva puede que no la prepare nadie. Como ya ha dicho Mari Carmen, el hecho de que haya una obra de encargo, una obra contemporánea, es algo distintivo de este concurso. No hay otro que yo sepa en toda España que tenga una obra encargada ex profeso para ese concurso, además con la particularidad que a mí me parece enternecedora de la obligación de utilizar de algún modo una canción de aquí popular de la provincia de Jaén. De modo que cuando me recibí el encargo, me propuse hacer una obra, por un lado, que estuviera en mi lenguaje, no traicionar mi lenguaje normal de componer, que es básicamente atonal. Incluso la música que he escrito para el cine, para películas, la mayor parte de esa música es atonal. Me propuse, por tanto, no traicionar mi lenguaje, pero hacer una obra, aunque estuviera basada en una canción popular, hacer una obra que resultara, por un lado, moderna, auténtica, que planteara unos retos a los intérpretes, unos retos diferentes a los de la música anterior. Y por otra parte, que dieran ganas de montarla y que fuera una obra que incluso yo sueño con que alguno de los concursantes pues le apetezca ponerla en algún recital. Cuando me enviaron las dos canciones para que eligiera una, pensé en hacerlas las dos. Casualmente eran dos canciones infantiles y a mí me alegró mucho porque me impulsó a hacer una obra muy alegre, muy vistosa, muy chispeante, que reflejara la alegría de los juegos infantiles. Quería también que fuera una obra muy universal, que todos los niños de todas las razas, de todas las culturas, estuvieran representados. Por eso hice un tema que tiene el ritmo Aksak, que es principalmente se da en el este de Europa, pero sobre todo en África. Luego también introduje variantes, como vemos aquí en la canción
que yo recuerdo que la cantábamos de pequeños, le produje algunas variantes rítmicas y de acentuación que la acercan a la música afroamericana, es decir, al jazz.